Hacer cine en este país ya de por sí es un esfuerzo personal. Y luego te tienes que encontrar con la parte final, que es la distribución y la exhibición, ¿no? Porque la mayor parte de la recaudación de presupuesto viene por el lado de la producción. Entonces, mucha gente cuando termina ya de producir su película, que ya tiene la copia cero, su máster listo, ya no tiene dinero para distribuirla. Es quizás el proceso más complejo para cualquier película en México. Hoy cada vez menos distribuidores están interesados en tomar películas mexicanas para su exhibición en salas cinematográficas. Siempre con películas, digamos, que no tienen como este perfil comercial per se y que por tanto es películas que tenían ese perfil comercial pactaron de inicio con una distribuidora a veces transnacional. Primero porque las salas de cine le dan una prioridad mayor al cine norteamericano, ¿no? Se exhibe un porcentaje mucho más alto, se les dan los mejores horarios, la mayor cantidad de salas, las mejores ubicaciones de los cines, y tú necesitas tener un mínimo de taquilla para que puedas sobrevivir a la primera semana. De entrada, el cine mexicano antes era un producto que pertenecía a la canasta básica. Durante muchísimos años, décadas prácticamente, la entrada, el boleto de un cine, no era un boleto que alguien que ganaba el salario mínimo podía pagar y podía, digamos, llevar a su familia a ver una película por lo menos semanal o quincenalmente. Ese circuito desapareció completamente. El circuito comienza a desaparecer a partir primero de que el boleto de cine deja de ser por edicto presidencial de un precio y, bueno, puede dispararse hacia el precio que quiera. La mayor parte del público que asiste a las salas de cine es clase media, porque no es barato ir al cine, si consideras no solamente la entrada, sino también lo que consumes en las dulcerías, más los estacionamientos y demás. Creo que eso hace que este público popular, que estaba tan cercano como a lo que en algún momento sí fue una industria cinematográfica mexicana, esté cada vez más lejos de entrada. Y un grave problema que hay, obviamente, es la piratería. En México se ve más cine mexicano pirata que en las salas de cine. Y tiene una razón lógica, o sea, el grueso de la población no tiene el suficiente ingreso económico para ir al cine. Sorry. I said I love the Smiths. You've good taste in music. You like the Smiths? Yeah. To die by your side is such a heavenly way to die. I love them. En el momento que tienes una película terminada, normalmente el proceso es como pasar por festivales o tratar de festivalearla en alguna parte, buscar un primer festival grande y después, depende del tipo de película que haces, buscas una distribuidora. En el caso nuestro, nosotros recibimos muchas propuestas de películas extranjeras o nacionales o compramos los derechos de películas para comercializarlos en un territorio. En este caso en México, en ciertos medios durante cierto tiempo. Ya que tenemos las películas, lo que tenemos que hacer es preparar el lanzamiento, pues desde ponerle el nombre a la película, desde crear los artes de la película, hacer una plataforma de lanzamiento, qué es lo que vas a hacer con la película, cuántas copias, en qué cines, en qué momento la vas a sacar, en fin, todo eso, te acercas con los exhibidores y haces una negociación para pactar una fecha, una cantidad de copias, y ya luego tú haces todo lo que viene siendo el lanzamiento propio de la película en cuanto a términos mercadológicos. Y negociar la pauta en la que va a estar la película, en los porcentajes en los que va a tener la película para el productor y el distribuidor, y cuánta lana se va a quedar el exhibidor de cada peso de taquilla, ¿no? Normalmente el gobierno se queda, Hacienda se queda con el 16%, que es el IVA. Luego, derechos de autor se queda con un porcentaje que puede ser del 1,5 o el 1,65 según la nacionalidad de la película. De lo que queda, se reparte entre el exhibidor y el distribuidor. Entonces, lo que tú recibes de la producción, de la exhibición de tu película, es el porcentaje menor de todo lo que se recaudó. En el caso de las películas mexicanas, si es una ópera prima, la repartición es 50-50 la primera semana, 45-55 la segunda y la tercera 60-40. O sea, hay un apoyo para óperas primas y segundas obras de parte del exhibidor. Sin embargo, cuando uno termina la película, en realidad lo que surge ahí es un tremendo desamparo. En México, tristemente, estamos
en el 89% de los recursos públicos dedicados al fomento a la producción, y solamente dejamos el 10%, 11% dedicado a políticas de apoyo a la distribución, y aquí básicamente estaríamos hablando del casi que del presupuesto de la Cineteca Nacional. Ha habido un incremento sustancial en la producción de películas. Pasamos de hacer 15, 18 películas en años anteriores a un promedio de 60 películas, 60, 65 películas que llevamos los últimos 4 o 5 años. El problema es que la producción es muy desigual y entonces no todas encuentran espacio en las pantallas grandes. Y hay muchas películas que no tienen cabida en el circuito comercial y no hay otra alternativa para sacar las películas. Es muy tonto porque es como si tú produjeras cualquier otro tipo de producto comercial y jamás te preocuparas por el tipo de plazas en las que lo vas a vender, ¿no? Normalmente el Estado trabaja sobre las producciones. O sea, ¿por qué quieren? Porque se asocian en la producción, ¿no? Se quedan con un porcentaje de la producción y ya después se puede ir a fondo perdido o a recuperación, que se supone que Fidecine tienes que recuperar. Por ejemplo, si tú pides lana de Fidecine y Fidecine te da el 55% del valor de tu película para producir, tú tienes que regresar ese dinero, en teoría, si se exhibe tu película y te va bien, tienes que regresar ese dinero que te dieron. Si no lo regresas, ¿qué pasa? Que no te vuelven a apoyar a ti como director. El IMCINE pues puede ingerir en generar ciclos y demás en la Cineteca, en la Filmoteca, que son en el Centro Cultural Universitario, que son sus salas, ¿no?, donde puede ingerir. Pero pues con un capital privado, como sería el de Cinépolis, el de Cinemex, ¿no?, que son los monopolios del cine en México, pues tienes que entrar a negociaciones en las que ellos como distribuidores dicen: yo no voy a tener una película en cartelera que no me esté generando números. Él no es que sea enemigo del cine mexicano, el exhibidor, es que el cine mexicano no le reditúa dinero y él evidentemente solamente piensa en dinero. Lo que pasa es que este es un problema de origen. En México hay escuelas de cine, sí, cada vez son más, pero son muy pocas las que se preocupan por educar a sus estudiantes en el proceso comercial, digamos, ¿no?, en el proceso de comercialización de la película. Entonces muchos no saben qué hacer, o sea, saben hacer la película y la terminan, pero el problema comienza cuando no saben qué hacer después, ¿no?, de dónde sacar dinero o cómo difundirla para que se logre distribuir. Entonces el problema surge desde el principio, pero creo que los cineastas en potencia o los cineastas primerizos se dan cuenta del problema que tienen hasta que terminen la película. Si tú lo hicieras como negocio, la verdad es que el cine no es un negocio. No es negocio ni para el que lo produce ni para el que lo distribuye. Y desgraciadamente lo que estamos viendo es que no es negocio para el que lo exhibe. Por eso es que está tan cerrado el camino ahora para las películas mexicanas, ¿no? Tú dices una película es mexicana y la gente ya lo tiene como, pues como si fuera una enfermedad. El cine mexicano que es tan malito. Todas esas películas que hacen llenas de sexo, de palabrotas. ¿Quién chingado me dio el teléfono a ese pendejo? Una hasta de drogas. La gente lo conoce o por ser muy malo o por ser, no quizás siempre muy bueno, pero muy elitista. ¿Qué es parte de eso del elitismo que están sufriendo las películas y que sus directores también buscan? Yo hasta ahorita no he encontrado o he visto algún director que diga: yo lo que quiero es que mi cine entretenga, porque al fin de cuentas el cine también es un entretenimiento y es una industria. El buscar nada más gustarle a cierto número reducido de personas o cierto porcentaje de la sociedad es algo muy, muy mamón, ¿no? Yo no cuestionaría, mucha gente dice, es que los cineastas deberían de pensar más en el público, ¿no? Creo que algunos cineastas tienen que pensar más en el público, ¿no? O sea, esos que quieren reventar las taquillas y lograr 100 millones de pesos en sus semanas de exhibición. Y creo que hay otros cineastas que no tienen por qué pensar necesariamente en el público, ¿no? Creo que hay muchas maneras de hacer películas, hay muchos posibles esquemas de producción. Habría que construir uno también para cada una de las películas, como hay que construir también una especie de esquema de distribución para ellas. Y que, por ejemplo, yo lo he visto muchas veces con mis familiares, les dice: vamos a ver tal película porque ganó en un festival. Ah, seguro me voy a dormir. Es cine de arte, eso no me entretiene. La gente también está buscando eso y eso los aleja de la sala del cine.
Efectivamente existe un cliché, creo que, y es un cliché que venimos arrastrando precisamente desde los 80, justo estos fenómenos de taquilla, estas últimas películas taquilleras del cine popular, ¿no? Todo este ciclo de cine ficheras que empezamos a vivir desde la mitad de los años 70 y que concluyó más o menos hasta principios de los años 90. ¿Qué hacen que el cine se etiquete como un cine de baja calidad, de bajo presupuesto y con muy poca aportación hacia la sociedad? Es un cine de encueradas, es un cine de groserías, es un cine con un alto contenido sexual vulgar, ¿no? Lo cual, de entrada, bueno, es un prejuicio, digo, que a pesar de que han pasado quizás casi 20 años desde que ese cine prácticamente se extinguió, ¿no? La gente sigue pensando que así es, ¿no? Después hay otro sector que piensa, el cine mexicano todo es muy violento, ¿no? Digo, y parece que fuera una crítica, o sea, criticar el contenido sexual o la violencia en las películas pareciera que fuera como un gran pecado. Cuando vemos muchas películas, sobre todo americanas, con alto contenido sexual y con alto contenido de violencia, y no decimos absolutamente nada. Tratar de pelearse porque el cine mexicano no se vea como un género. Es decir, tú vas al cine y dices, quiero ver la de drama, la de acción, la de terror o la mexicana. Como si fuera un género, ¿no? Y no es un género. Pues en cine mexicano también puede ser de acción, de terror, ¿no? De drama. Pero normalmente la concepción con la que va el espectador es, va a ver la mexicana o una película de género norteamericana o una europea. Y también tenemos un malinchismo horrible. O sea, tú puedes ver una película de Rambo que sabes que es malísima y le das chance porque pues es Rambo. Pero puedes ver una película mexicana que sea 20 veces menos mala que esa y la destrozan horrible. Pues yo no sé si está prejuiciado o está cansado, ¿no? Le hemos dado un cierto cine mexicano a la gente y la gente como de repente responde por películas, ¿no? Ahí está Kilómetro 31 que le fue muy bien, ahí está ahorita El Soldado Pérez, que lleva 71 millones de pesos y pues va bien. O sea, hay películas que sí tienen esa ventaja de que la gente sí se entera, la gente sí va, la gente la recomienda. Yo creo que el cine mexicano pasa por un momento donde si no hay recomendación de boca en boca, no importa lo que le gastes a la publicidad, el boca en boca es el que hace que la película sea vista, ¿no? Creo que el público no le da como el chance a cada película de demostrar lo que tiene que aportar, ¿no? Y eso pues se traduce en que se saca muy rápido de cartelera. Una de las cosas que también hemos visto ante el incremento del volumen de producción en México es que hay películas que de verdad las viste en Guadalajara y no las volviste a ver nunca más. Mamá. No pensé que fueras a contestarme. Que como ya no estás viva. Es algo muy cultural también y es algo muy... tiene mucho que ver con la gente que está dentro de la industria, que no saben... Para empezar, no hay buenos artificios de producción, o sea, realmente no está muy bien consolidada la industria aquí, ni en producción, ni en distribución, porque aparte la distribución... pues son muy pocas compañías las que realmente se preocupan por ese aspecto, ¿no? Y es muy difícil a veces precisamente por este miedo a no poder vender las cosas. Entonces, son muchísimos factores los que confluyen para que el cine mexicano sea muy difícil de ver. ¿Cómo ha sobrevivido? Pues creo que más bien son como casos aislados. La mayor parte de los cineastas no pasan de la primera película precisamente por lo mismo. O sea, hacen su primera película. Si logran distribuirla, la distribuyen muy pobremente y eso implica que ya no pueden seguir haciendo cine y se dedican a hacer comerciales o a hacer otra cosa. Las películas se venden o porque tienes muy buena publicidad o porque tienes una buena censura detrás, entonces cualquiera de las dos te la va a vender. Sería una amenaza de que la película se va a censurar, bueno, pero todo el mundo sale corriendo a verla, ¿no? A ver de qué se trata. Pero en general, el resto de las películas pues tienen que sobrevivir con recursos propios, ¿no? Que van invirtiendo para pues poder generar y lo que esperan es por lo menos recuperar la inversión. O sea, ya las ganancias es algo como imposible. Haces un esfuerzo personal para hacer una película. O sea, las instituciones te apoyan, habrá uno que otro, pero ya no hay, por ejemplo, productores de dinero duro, que decimos, es el nombre, ¿no? Ya no hay productores que metan su lana y que la arriesguen en una película. Porque ya no hay un apoyo, ya no existe la exhibición competitiva para el cine mexicano. No, lo que sucede es que hay alguien que arriesgó su dinero, hay alguien que, en fin, mucha gente sale, digamos, perdiendo con estas películas que luego no encuentran salida comercial, ¿no?
pero eso sigue sucediendo y sigue sucediendo, y puede haber cualquier cantidad de ejemplos y va a seguir sucediendo. Es como si la gente ya no se casara porque hay divorcios, ¿no? Dices, no hombre, pues es que hay muchos divorcios, no nos casemos. Pues no, la gente se va a seguir casando. De igual manera, la gente va a seguir produciendo a pesar de que hay cantidad de películas que no llegan a la pantalla. ¿Por qué? Porque siempre existe la promesa de que mi película sí va a resultar comercial y sí va a tener atractivo para los distribuidores y para los exhibidores. Por eso no lo sabemos hasta que la película no está terminada, ¿no? No estamos pensando en lo que ocurre generalmente más allá de la producción de la película, ¿no? A mí, por lo menos, me da profundo horror lo que ocurre más allá, ¿no? Digo, me encanta hacer películas, me encanta producirlas y saber cómo se hace, construir realmente una película hasta que está terminada. Y después de eso, la verdad es que todo lo que sigue me parece tan pesadillesco y lamentable que prefiero casi nunca meterme en esa zona. Pues es que estamos como en el barco que se está hundiendo, ¿no? Cada quien trata de agarrar un salvavidas y como puede salir adelante. O sea, todo. Yo no conozco a nadie que viva del cine. Como gremio no estamos unidos como para dar la batalla, realmente como para decir, bueno, a ver, sabemos que las condiciones de distribución y exhibición en México están mal, ¿qué podemos hacer para que mejoren? ¿Qué podemos hacer para generar otros circuitos de exhibición? ¿Qué podemos hacer para que la experiencia, buena o mala, sea una experiencia conjunta, ¿no? Sea una experiencia que asumamos todos, ¿no? O que todos conozcamos cómo funciona, ¿no? Digo, cuando alguien llega con su primera película, se va a enfrentar a un monstruo absolutamente desconocido como es la distribución y exhibición. Yo creo que ahí sí tendría que entrar directamente una normatividad por parte de gobierno, de decir, las películas mexicanas por ley se tienen que exhibir en las mismas condiciones de una película extranjera. ¿Qué quiere decir? Que le tienes que dar una sala de primer nivel, con un horario de primer nivel, en los puntos estratégicos de distribución más importantes, por lo menos su primer semana. Se requiere, como lo tienen en Francia, como hay en Inglaterra, circuitos alternativos, circuitos que no son netamente comerciales, ¿sí? Pero circuitos establecidos donde se puedan estrenar películas independientemente de que sea el verano o no sea el verano, ¿no? Y también que los porcentajes que se recuperan sean distribuidos más equitativamente entre el exhibidor y el productor. Sí, creo que hay muchas cosas que como gremio podríamos hacer juntos, ¿no? Digo, como gremio más vinculados con el Estado, con el IMCINE directamente. Creo que esa fue la tarea pendiente de esta administración, ¿no? Digo, lograr realmente volver sólido un esquema de distribución para el cine mexicano o construir muchos esquemas para los muchos cines mexicanos que existen dentro de esta pequeña semi-industria que estamos construyendo. Y creo que eso es una tarea que se queda seguramente para el siguiente sexenio, porque también depende de una voluntad gubernamental, también depende de volver a pactar el precio del boleto, ¿no? El precio del boleto cinematográfico y sobre todo la repartición de las ganancias de ese boleto. Eso sería, yo creo que lo ideal, fortalecer la industria desde la producción y distribución, y también hay que hacer cambios profundos en la mentalidad del mexicano. O sea, sí hay que tratar de que sea un poquito más abierto el espectador a las propuestas cinematográficas, pero también que los cineastas busquen acercarse a la gente desde propuestas más elevadas y también desde propuestas más simples, que te digo, es todo este cine basado en estructuras de telenovela, tratar de elevarlo tantito, ¿no? O sea, no tratar al espectador como un idiota. Más bien es qué podemos hacer nosotros por el cine mexicano, ¿no? Como público y en general, ya en cuestiones más específicas, pues qué puede hacer incluso la educación a nivel universitario por el cine mexicano, que creo que hay un bache que hay que atacar bastante. Digo, habría que sentarnos a platicarlo, ¿no? Y creo que eso es algo que nadie hemos fomentado en general.